Más, quedé conmovido con el programa de ayer. Realmente fue una clase magistral de vida cristiana dada por alguien que se dedica a dar conferencias, a hacer coaching holístico y que nos dijo cuáles son los grandes valores del ser humano. Y bueno, yo le decía, bueno, eso está en la Biblia y eso está en la Biblia. Cuando terminó el programa, estaba tan emocionado, Juan, que me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Me dice. Jugador de rugby, coach del equipo de la Copa Davis, y nos enseñó y nos dijo cómo había producido un cambio en el equipo a partir de 5 reglas de oro. Impresionante. A mí se me caían las lágrimas. Mi señora llegó y dice, ¿de dónde sacaste ese hombre? Bueno, el equipo producción, la productora, en realidad es una sola. Vicky lo vio, me mandó cosas, dice, me encantó este hombre, lo invitamos, vino. Maravilloso el programa ayer. Mírelo, mírelo. No, ahora no. Este va a ser más maravilloso todavía. Todas las noches nos superamos. Está con nosotros como invitado el doctor Pablo Bedrosian. Vino acompañado de su chofer y hermano, Alejandro Bedrosian. Pero Alejandro viene seguido a tocar el bajo, a acompañar grupos musicales, pero Pablo está viviendo en Centroamérica y es rara la oportunidad en que está viniendo a Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablo? Gusto tenerte. Muchas gracias, Juan Pablo. Un placer para mí. ¿Estás viviendo dónde, Pablo? Vivo en San Pedro Sula, Honduras. Es la ciudad industrial. Es un país como Honduras, parecido un poquito a Ecuador o Brasil, que tiene dos ciudades importantes, ¿no? La capital es Tegucigalpa y la ciudad industrial es San Pedro Sula, así como Ecuador tiene Quito y Guayaquil y Río de Janeiro y San Pablo, ¿no? Sí. Y es una ciudad muy pujante, donde las oportunidades de trabajo y de negocio, bueno, me han llevado a laborar allí. ¿Y extrañas Buenos Aires? Cada vez que vengo me siento un turista, no paro de mirar. Uno se asombra al ver tanta arquitectura, tanta belleza, ¿no? Entonces, se extraña. Te manda muchos saludos siempre que viene aquí un compañero tuyo de la escuela secundaria. Esteban Morgado, guitarrista. ¿Sí? Claro. El año pasado tuve la generosidad de grabarme un tema, en 2015, ¿sí? Que se llama Tu Amor, y tuvo ese gesto tan lindo, ¿no? Compartimos con él, aparte de la playa en Santa Teresita, y el secundario, el último año, compañero de división. Sí. Un talento increíble, ¿no? Sí. Él y Sammy Mielgo son dos potencias que han estado juntos aquí. Sí, estuvieron juntos. Lo lindo sería, Pablo, que Esteban, con Sammy también, ¿no? Te grabaran un CD, por lo menos 3 o 4 de tus canciones. Ojalá. Sammy ha grabado varias. Algún día vamos a sacar algo ya que sea formal. Cada vez me gusta más el folclore. Cada vez me gusta más la música argentina. Y ellos creo que han sabido canalizar esa beta que tiene nuestra generación como heredera de una música creada por grandes mayores. Que ha inspirado a todo nuestro pueblo, ¿no? Bueno, este es lo que estamos presenciando y escuchando, es lo típico. Empiezan a las adolescencias a ser rockeros, guitarreros, ¿sí? Ruidoso, y cuando van madurando les empieza a gustar el folclore y el tango. ¿Es así? Sí, mi viejo dice que a los 20 somos incendiarios y a los 40 bomberos. Bueno, Alejandro, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Qué es tenerlo a tu hermano en casa? Y una alegría muy grande porque nos vemos poco por las distancias, nos hablamos mucho gracias a internet, pero sí. Bueno, hoy estuvimos caminando muchísimo por la ciudad y fue una alegría grande. Bueno, Pablo, él no quiere hablar de su música, pero yo lo voy a hacer hablar, ¿no?, de la música. Compuso algunas canciones que son históricas, paradigmáticas, monumentales. Dentro del cancionero. Y tuvo el error de componer una
que después de eso ya no va a ser. Yo me quedan las dudas de que pueda mejorar eso. Déjalo a Dios actuar. Después de eso, de esa canción, que es una obra de arte, no sé si vas a poder componer algo más lindo que eso, Pablo. Es cierto, bueno, la canción tiene tantos años, yo dejé la música mucho tiempo y se siguió cantando, ¿no? Entonces sí. Me acordé de ese versículo de la Biblia que dice, aún después de muertos sus obras los acompañan. Bueno, sí, sí. Pero siempre me mandan. Vos sabés que todos los programas están grabados y los mensajes que yo predico de hace del 95 están todos en la web, ¿no? Y entonces, alguien muy querido para mí, no voy a dar detalle, me dice, pero te imaginas, dice, cuando te mueras eso va a quedar ahí. Bueno, qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno. Digamos, no me trajo mucha alegría el comentario, pero no importa. Sí, sí que quedé ahí, no la primera parte. Todavía sigo recibiendo siempre gente que manda un video que lo cantaron en algún lugar o alguien que lo grabó. Y yo estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad de que esa canción haya tenido esa difusión. Hace unos años lo grabó un youtuber inglés que se llama Sam Robson, que es realmente para mí de lo más grande como músico, y para mí fue un honor que él tomara esta canción y la grabara, ¿verdad? ¿En inglés? En castellano, pero es una persona que no habla español. Él me consultó para fonetizarla y hizo un arreglo a capela a 5 voces, donde él canta. Él tiene videos de él que tiene 1,5 millones quizá de escucha, ¿verdad? ¿En qué la compusiste vos? En do mayor. Bueno, pero yo te lo voy a cantar en la. Sí. ¿Vale? Vos sabés que yo no sé si la puedo tocar completa, ¿eh? Mirá que no es difícil. Te voy a decir la verdad. Es como que le tengo tanto respeto que, que no me animo a tocarla mucho, ¿no? Dale, cantale. Yo cantando canto muy mal. Bueno. Sí, canta muy mal, pero dale, ayúdalo. Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe. Déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor, déjalo actuar dentro de ti. Qué maravilla, Pues sabes que una noche estaba en Radio Municipal. ¿Te acuerdas que vos venías a Radio Municipal? Sí. Hicimos un programa de rock con Ricardo Voz. Vos sabés que tengo una foto de ese día. Sí, y Marcelo Mollo. Y Marcelo Mollo, sí. Tuvimos ese día. Y la llevé a Estela Crisi. Ajá. Y le digo, ¿lo vas a cantar? El acompañamiento que tenía era flojito. No estaba bien hecho. Sí, y yo digo, ¿se va a poner de pie? No, lo cantó susurrando, la cantante de La Voz Blanca, susurrando así. Y yo estaba a 2 metros del vidrio, o sea que veía al operador ahí. Y de golpe me empezó a llorar. El operador me hacía. Impresionante. Esta canción tiene algo, cuando la canta mi secretaria, te digo, que es como decir, ¿para qué voy a predicar? Después de esto no hace falta más nada, ¿no? Mi secretaria sí que la canta bien, ¿eh? ¿Quién es? Laura Valía. Oh, yo creo que es la que mejor la canta. No me digas. Laurita, una cosa impresionante. Yo la escuché cantar en La Puerta Abierta a los 16 años, la canción. Y a mí me conmovió tremendamente. Laura es probablemente la persona que más me ha llegado al corazón. Yo tuve que operarme en el año 98 y le pedí que me venga a cantar a mi casa. Para mí fue una terapia para el alma. Mirá vos. Sí, así que Laura el tiene otro una día voz la increíble. Agarré y le dije, vos sos un desperdicio, mi secretaria. Ah. Yo, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Porque vos tenés que cantar más, porque canta y es maravillosa. Pero no la puedo traer acá y trabaja en el piso de abajo. Bueno, pero que la trabaja está. Ahora es mamá de 2 nenes, sí. Así, la cosa es complicada. Pero el programa de hoy
me lo propone Pablo, otra vertiente de su polifacética vida, como cardiólogo, como manager de proyectos de laboratorios, no sé cuál es tu título, cargo en eso, maratonista, compositor de canciones, pero también un gran lector y alguien que ha frecuentado a los escritores argentinos más renombrados, más famosos, ¿no es cierto? Sí, tuve esa oportunidad, siendo más joven, porque estaban vivos realmente. Claro. Haber conocido personalmente a Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, ¿no? Que para mí son, junto a Julio Cortázar, los tres escritores más emblemáticos de la literatura argentina del siglo XX. Siendo muy joven, yo tenía pasión por la lectura de Borges y un día, charlando con el hijo de un paciente, me dijo, recibía lectores, que él había estado con él. Le pregunté, ¿cómo hiciste? Dicen, mira, lo llamas por teléfono y te va a recibir. Digo, ¿y el teléfono está en la guía? Me dice. No. Pero igual me lo paso, lo llamé y me dice, con su voz me dice, mira, el médico me recomendó caminar 30 cuadras por día, ¿me puedes llevar a caminar? Y le dije, con todo gusto. Entonces, me fui a su casa, él vivía en la calle, si no recuerdo mal, Maipú. Maipú, creo 994, creo sí. Que era el sexto piso. Me hizo pasar y fue muy interesante, me atendió una mujer que lo ayudaba. Primero llegó una mujer a traerle una traducción de un libro suyo a una lengua nórdica. Él era especialista en lenguas nórdicas. El islandés era un poco la madre de esas lenguas. Él se había interesado en toda esa literatura, incluso, no solo en la lengua, y le fue a llevar una traducción. Después llegó un periodista de Italia, de AMSA, iba a ver al Papa. En realidad iba a viajar a Italia a Borges y le dice, me imagino que nos vamos a encontrar ahí con el polaco. Era Caro Wojtyla, ¿verdad? Juan Pablo II. Y Borges dijo, no, yo no pienso ir a verlo. Debo ser el único. Y yo de atrás le dije, yo tampoco. Yo no sé por qué. Le digo, bueno, no me ha llamado la atención, soy cristiano, pero no soy católico. Y me dijo, ¿va alguna iglesia? Le digo, sí, una iglesia evangélica. Y me dice, ¿sabes que yo tenía una abuela que era metodista? Mi bisabuelo era pastor metodista. Y él aprendió a leer la Biblia a través de la abuela. Entonces, a partir de allí, después que se fueron, lo llevé a caminar y charlamos mucho sobre el tema de la fe. Fue una experiencia, charlamos de todo, pero centralmente eso. Y ¿por dónde lo llevaste a pasear? ¿A caminar? Por la calle Florida. Por la calle Florida. Y fue interesante, él me agarró del brazo con su bastón, me mostró los bastones. En ese momento usaba un bastón de la provincia de Misiones. Ajá. Interesante, año 84. Y me acuerdo que en un momento la gente le decía, maestro, maestro. Yo decía, no me llame maestro. Dice, llámeme Borges, le decía la gente. Y le digo, en un momento me dice, me parece que vos tenés una buena agencia de publicidad. Y al rato ya me decía, me parece que le pagué demasiado, ¿no? Claro, ir caminando Borges por la calle Florida. Sí, era un acontecimiento. En un momento un fotógrafo nos tomó un montón de fotos y él le preguntó, acuérdense que era ciego, ¿no? Escuchó el ruido de la cámara, dice, ¿qué empresa es? Y dijo, ¿de qué editorial era? Y empezó a pegarle al aire con el bastonazo y yo, son unos delincuentes, me robaron. Así que fue una experiencia también verlo Borges enojado. Y fuimos hasta el Ateneo. Él fue a buscar un libro de sonetos. Expliquemos, el Ateneo es una librería de la calle Florida imperdible. Ahora tiene otro lugar maravilloso. El cine, ¿no? Gran Splendid, que es de considerada de las mejores librerías del mundo, ¿no? Sí. Y llegó, se le acercaron todos los vendedores, él quería comprar un libro de sonetos de Enrique Banks. Entonces, se lo compré y tuve el caradurismo de dedicárselo. Compuse estos sonetos. No, era el de Enrique Banks, pero al maestro, sé que le habré puesto. Y después tuvimos el viaje de regreso 3 horas, él me dijo que volviera. Me trataba de doctor, yo era recién recibido. Y hablamos bastante sobre la fe, ¿no? Que es un tema siempre, para mí, una preocupación en un mundo materialista. Vivimos en un mundo donde pareciera que solo existe lo que se toca. Y en
en ese momento hubo una oportunidad de poder charlar de temas un poquito más trascendentes. Dame un minuto, que doy los teléfonos del programa, aunque ya algunos llamaron. Pero los teléfonos vienen bien, porque la gente puede llamar, saludarnos y preguntar cosas, ¿no? 11-4568-6667 o 011, ese es un teléfono de línea de los viejos, los que tienen cable. Pero es el teléfono donde hay alguien que le recibe su llamada. Y el otro es el que recibimos WhatsApp, el 11-6041-3585. Lo menciono y salen allí en la pantalla. Desde Esquel nos saludan Mabel, Edmundo y Rocío. Oh, muchas gracias. Queridos amigos. ¿Son amigos tuyos? La doctora Mabel Cabrejo Mil, médica, su esposo, que es pastor, y su hija Rocío, ¿no? Ingeniero. Sí. Ingeniero, perdón, sí. Mirá. Jorge, del trío Mar del Plata, dice un Jorge placer. Jorge Marchetti, un abrazo enorme, maestro. Bueno, lo del abrazo enorme es literal. Es literal, sí. Con agarrarlo a Jorge. Él y Carlos Malasoto, gente maravillosa. Soy Miguel Sales de Santiago, soy músico de la iglesia. ¿Cómo hago para conseguir esas canciones? Me encantó. ¿Dónde puede encontrar una grabación de eso? No sé si publicaste la partitura. No, hay una partitura, pero no la escribí yo, la escribió Jorge Randazzo. Pero sí tengo las canciones y las pistas totalmente gratuitas, que se pueden descargar las pistas en un sitio que se llama Reverb Nation, como Reverberancia y Nation de Nation. ¿Lo de pasaste Nación. Eso? Lo tiene la producción. Bueno, ahora va a salir y ahí en se pantalla. Pueden buscar y hay varias pistas de esta canción donde la gente puede bajar gratuitamente para cantarlas. Sí. Se lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Miguel. Te lo recomiendo. Escuchala bien. Hay varias versiones. Escuchás, la aprendés a cantar y es una maravilla. Estabas hablando de Borges y, lógicamente, los que hemos leído algunos de sus libros, El túnel, sobre héroes y tumbas, no quiero ser así, digamos, autorreferencial, pero te cuento mi experiencia. Sábato. Sábato. Estaba leyendo sobre héroes y tumbas y yo estaba estudiando en industrial. Tenía 16, 17 años. Y estaba en Cuba, mi escuela era en Cuba y Blanco, Encalada, en Belgrano. Salgo del taller, tenía una hora y media libre y estaba tan atrapado por el libro que me voy a la plaza a leerlo. Me siento en la plaza, empiezo a leer Informe sobre ciegos. Estoy leyendo, dice, y el ciego va a la recuba al lado de la iglesia redonda y yo estaba sentado enfrente. O sea que me agarró miedo, digo. Me agarró miedo. Sábado. Pero hiciste bien en recordarme esto. Vamos a Borges. Volvemos atrás. Borges. Hablaste mucho de la fe. Él era un hombre de fe porque mencionaba a Dios permanentemente en sus escritos. Sí. No, él realmente era ateo. Pero tenía interés estético, se puede decir, en las ideas religiosas. Él decía que la teología, como la metafísica, era una rama de la literatura fantástica. Pero tenía mucho interés en conocer las ideas de lo que la gente creía. Y conocía muy bien la Biblia. Al punto, yo tengo hecho un estudio sobre la cantidad de veces que él cita la Biblia y uno encuentra cantidades enormes. Había una universidad que había encontrado 110 citas. Yo en los cuentos encuentro muchísimo más, entre referencias, textos y libros, ¿no? Fue interesante, en un momento yo le pregunté, Borges, ¿usted cree en la vida eterna? Y me dijo, no. ¿Cree en la resurrección de Cristo? No. ¿Y cree en Jesucristo como ser histórico? Sí, me dice, desde luego. Si no, tendría que pensar que los cuatro más grandes escritores de la antigüedad fueron cuatro novelistas. Hablando de los cuatro evangelios. Brillante, claro, porque no existía la novela como género en esa época, ¿no? Como diciendo. Entonces, siempre él rescató el trabajo de los escritores de la Biblia y la conocía muy bien. De hecho, hay citas a pasajes muy concretos, incluso referencias veladas, que el que no conoce mucho las escrituras no lee. Por ejemplo, en un momento, en un cuento, dice: y los llamaba legión porque son muchos.
solo aquel que conoce el pasaje del endemoniado gadareno, claro, puede entender esa referencia, ¿no? Incluso habla de versiones bíblicas. En un cuento que se llama El libro de arena, que tiene el libro, tiene el título del cuento, aparece un colportor, un vendedor de Biblias como personaje, y le va a ofrecer, y ahí, que se supone que el personaje de algún modo representa a Borges, le habla de versiones. Dice, acá tengo la de Casiodoro de Reina, tengo la de Wycliffe, tengo la Vulgata, la de San Jerónimo, ¿no? Y entonces, de algún modo, hay un acercamiento, sí, profundo a la palabra. ¿Será verdad que tenía una de Wycliffe? No sé, no me sorprende. Ojalá que la tuviera. No, iríamos, ojalá, a buscarla, por favor. En realidad, en el cuento, es interesante que el hombre entrega la que tiene de Wycliffe por el libro de arena. Lo más valioso que tiene, porque al colportor le interesaba esa, ¿verdad? Y venderle el libro de arena, que, porque el otro no le interesaba las Biblias porque tenía muchas. Claro. Así que, y en general la asocia, es interesante, la Biblia la usa de dos modos, cuando habla de la Biblia, no de textos. La usa como objeto cuando habla de una Biblia, y la usa también como texto cuando habla, no de objeto, sino como texto cuando habla de la Biblia. Entonces, cuando asocia la Biblia, la asocia generalmente a escoceses y presbiterianos. Es interesante cuando él menciona, en varios cuentos se va repitiendo, ¿no? Claro, que lo asociaba mucho a los sajones, a su raíz inglesa, ¿no? Bueno, hay otros mensajes, van a llegar muchos más, pero la Sociedad Bíblica el año pasado publicó esta Biblia, la Biblia del Centenario, por eso esta tapa acercándose un poco a la bandera argentina, la Biblia del Centenario, y en esta versión nos pidieron a algunos de nosotros que escribamos algunos artículos. Yo escribí La Biblia y el Tango. No sé si lo leíste, porque no escuché sí, Grisel, ni recibí ninguna crítica de parte tuya. La cita de... Y vos escribiste... El Cristo aquel ahí citaste, ¿verdad? Sí. Sí, tendría que volver a leerlo, no me acuerdo bien qué sí. Vos escribiste... La Biblia y los grandes, en los grandes escritores argentinos. De lo que estamos hablando en esta Exactamente. Noche. La verdad que vale la pena, la Biblia es la Reina Valera 60, hay alguna razón por la que todavía se usa mucho esta versión, tan buena, tan excelente, ¿no? Y lo que tiene son algunos artículos que, relacionados con la cultura, uno de Pablo, otro mío, otro de Pablo Deiros, otro de Salvador de Lutri, y algunos otros más, ¿no? Que ayudan. Alguien me elogió mi artículo, pero no mucha gente. Evidentemente, hacen bien. Leen la Biblia y no leen los artículos que van adelante de la Biblia. Alejandro, Juan Pablo, sí. Esta semana vimos con Alejandro un video de un reportaje a Borges que le hace un periodista de los años 80. ¿Te acordás, José Gómez Fuentes? Sí, cómo no. Y entonces le pregunta, habían dado el premio Nobel a otra persona, era el día que le habían, viste, siempre se esperaba, se lo den a Borges, nunca se lo daba. Sí, sí. Entonces dice Borges, ¿ha leído al ganador del premio Nobel? Le dice, no, y probablemente los jurados tampoco. Pablo González desde Puerto Madre. Ay, saludos, gracias a Pablo, gracias, y Alejandro, Pablito, amigo de muchos años. Gracias. Excelente programa, Angelina Ramírez. Saludos desde Resistencia, ingeniero Leo Mason. Gracias, Mason. Leo. Qué gran gracias. Genio, el doctor Bedrosian. No se olviden, queremos escuchar ese piano. Buenas noches. ¿Podría pasar de nuevo el nombre de la canción de que estaban hablando, Oscar de Goya? Déjelo a Dios. Déjalo a Dios actuar. Déjalo a Dios actuar. Hay alguna razón, no sé por qué, que me viene con letra muy chiquita. Gran saludo a mi amigo hermano Pablo Bedrosian, un lujo. Junto a Alejandro, Miguel Equillán. Oh, y bueno, un abrazo enorme. Un par de semanas. Uno de mis mejores y más queridos amigos, compañero de colegio secundario, Miguel. En SnapTube lo puedo encontrar en las canciones. Soy Miguel otra vez. Bueno. No, los va a encontrar en la aplicación de Facebook de música que es Reverbnation. Ese es el lugar. Por favor, le pido que pongan esa página. Esa es la página que armaste vos, que todo sí, el mundo tengo, ahí cosas. Hay más o menos unas 100 canciones, unas 40 pistas que se pueden descargar gratuitamente. Canciones interpretadas por de muchos tipos, hay de folclore, de rock, ¿no? De jazz. ¿Ves eso? Y... ¿Está bien escrito?
está perfectamente escrito, barra Pablo Bedrosian. Barra Pablo Bedrosian, claro. Sí, tiene que poner barra Pablo Bedrosian, porque hay ahí montones. Una página, es un lugar múltiple donde hay muchos autores. Sí, de hecho Alejandro tiene su propia página. Ah, claro. Perdóname, no te promociono la tuya, Alejandro. Pongámoslo, barra Pablo Bedrosian con doble S. Alejandro, vos sos ahora profesor de literatura. Sí. Ya te lo pregunté un montón de veces. ¿Por qué dejaste la arquitectura? Estudiaste tantos años y dejaste eso por dedicarte a enseñar literatura en la escuela. Sí. Es un acto de renunciamiento muy grande. Sí. ¿O te suena como un paso adelante? Económicamente sí, pero bueno, si yo pudiera vivir 200 años haría otra carrera más, seguramente. Me gustan muchas cosas y creo que siempre es tiempo para empezar algo nuevo. Cuando yo me decidí a estudiar literatura tenía 40 años. Me ayudó mucho Lizzie, mi esposa, me animó, porque tenía mis dudas también. Lleva mucho tiempo terminar una carrera y es mucho sacrificio. Pero creo que cuando uno tiene ganas, puede hacerlo cuando quiera. Y no descarto que en algún momento seguir estudiando alguna otra cosa. ¿Alguna otra cosa? Sí. Qué inquieto. Sí, perdón. ¿Tu papá qué dijo a todo eso? Nunca le pregunté, pero nuestro padre siempre nos alentó a tener libertad de pensamiento. Quizás el aporte más grande de mi papá, aparte de la fe, junto a mi mamá, que el padre era un gran cardiólogo, dicho eso. Habernos abierto el pensamiento al mundo de los libros, a pensar, un gran lector. Entonces, de algún modo, creo que esa apertura que él nos dio fue como una semilla que después nosotros, cada uno eligió su camino. Yo dejé la medicina, dejé ya el gerenciamiento de laboratorio, estoy asesorando empresas, usando la experiencia, y creo que como Alex tal vez haría otra carrera más en el futuro. Me encanta, ¿verdad? Aprender. Al padre de estos jovencitos le hice un reportaje en el año 82, 83, cuando estábamos en Radio Mitre, y dijo una frase que yo lo sé muchas veces y no me olvido: el que no tiene cielo no tiene suelo. Ajá. Él dijo. Y es lo que me acuerdo. Estamos 30 y pico de años después. El que no tiene autoridad, cuando se cae, no tiene límite la caída. Pablo compuso otras grandes canciones, quizá todavía más cantadas congregacionalmente que la anterior. La anterior está más dirigida al solista. Por supuesto. Le pidieron que componga una canción para un congreso y compuso este himno. Dale. No me animo a cantar mucho, Daniel, tendría que cantar, que está ahí en la producción. Imposible que lo aparezca en cámara con esa camiseta, perdón. Dice, nuestro canto expresa un sentir y es preciso que se pueda oír en las calles, en las plazas, en los campos, las montañas, a lo largo y a lo ancho del país. Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida en plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar. Es el poder para cambiar toda una vida y darle más. Jesucristo es la razón para vivir. Yo estaba en una gran duda en el año 93. Mi amigo Bursaco me llamó por teléfono y dice, me voy a hacer cargo de Radio Municipal. Dice, y antes de llamar a quién va a dirigir la radio, te pregunto, ¿qué horario querés? Y yo le digo, otra vez ir al centro todas las noches. Bueno,
De 10 de la noche a 12 de la noche. No, más, no. 2 horas. Lo llamo a Salvador y me dice, no, bueno, en esta no contés conmigo. Me dice Salvador, de 10 a 12. Pero me demoré en la respuesta. Otra vez, solo, ir al centro todas las noches. Y en la iglesia cantamos esta canción y esta frase de la segunda estrofa me pegó, pum. Y dije, tengo que hacerlo. Este es el momento para actuar. En cada rincón, cada lugar, nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida en plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar. Es el poder para cambiar toda una vida y darle más. Jesucristo es la razón para vivir. Se copia, por favor, no salga por la calle vendiendo esta versión nuestra. Van a desaparecer allí todos por la calle. Voy a contar algo, perdón, pero cuando estrené esta canción en el Congreso, fue en el año 83, o sea, 34 años atrás, este señor que tenemos ahí, cuya camiseta para vos es impresentable, y comparto ese punto, se paró a aplaudir, fue el primero, estaba un estadio lleno en el Parque Sarmiento, y él fue el que creó el clima, ¿verdad? Donde la gente después se sumó a él, que era un escándalo aplaudir en ese momento. Mirá vos. Así que fue, siempre voy a estar agradecido a Daniel por eso, siempre se lo digo. Mirá vos, qué cosa, ¿eh? Sí. Saludos al profe Alejandro Pedrosian de Matías Furlaneto. Wow, muchas gracias, Matías. Soy de Interior Ibarreta, los miro y me gusta el programa, Carmen. Es una gran bendición escucharlos cada noche, gracias. Lluvia de bendiciones, Graciela y Miguel de Rosario. Bueno, a todos los que están llamando y nos hacen llegar su mensaje. Pasemos a Sábato. ¿Cómo lo conociste a Sábato? Bueno, tenía interés en conocerlo. Yo estaba publiqué la entrevista a Borges y quería seguir con él y no sabía cómo llegar a él. Entonces hablé con el obispo Carlos Gattinoni, que había compartido con él la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparecidos, un querido amigo, el obispo Gattinoni, un hombre de Dios maravilloso, que era capellán en el sanatorio evangélico donde yo trabajaba, y me dijo, con gusto te hago el contacto. Entonces me consiguió el teléfono, me dijo, lo llames. Entonces hablé primero por teléfono con Sábato y me dijo, mire, yo no recibo a nadie, pero si me lo manda Gattinoni no le puedo decir que no, me dijo. Y entonces me recibió en su casa en Santos Lugares. Sí. Una casa que hoy es la casa Ernesto Sábato, la está dirigiendo Mario Sábato, el hijo, ¿verdad? Y me acuerdo, Sábato está dedicado bastante a la pintura, había, más allá del jardín que era hermoso, él dejaba las hojas sin barrer, ¿no? Tenía una enorme biblioteca y tenía sus cuadros, él está dedicado a la pintura y empezamos a charlar. Él me pidió que no llevara grabador y que le dejara las preguntas por escrito. Y lo vi un hombre en ese momento algo atormentado, muy preocupado por los problemas que él ya había expresado en alguno de sus libros de ensayos sobre la modernidad, ¿no? La tecnificación, por ejemplo, de la vida, la deshumanización de la medicina. Él me decía, fíjese, algo más deshumanizado que los cuidados intensivos, ¿no? Que la gente está separada de la familia. El momento que más necesita la familia, lo separa, ¿no? Y fuimos recorriendo un poco los temas que tenían que ver con el hombre como un objeto o instrumento dentro de una maquinaria, ¿no? La cuestión es que le dejé la entrevista y no tuve más noticias de él durante 6 meses. Hasta que recibo, yo vivía en Devoto, en ese momento una carta, todavía existía el correo físico, no existía el email, obviamente, estamos hablando de fines de los 80, creo que el año 88. Y recibo una carta sin remitente con una letra de máquina muy chiquitita. Digo, ¿qué será esto? Cuando lo abro, era una carta de él. Disculpándose
de no haber respondido el cuestionario, pues está con una profunda depresión por la enfermedad de Matilde, su esposa, había quedado hemipléjica. Él habla de la suma de calamidades que había padecido. Tuvo la delicadeza de decir, de no responder su inteligente reportaje, tuvo hasta esa gentileza exagerada, sin duda, pero tú le escribí sobre la fe. Le hablé un poco de la experiencia de mi abuelo, que vos conocés, un sobreviviente del genocidio armenio, y cómo la fe lo sostuvo en medio de pruebas increíbles. Y le hablé también de que él también podía hacer frente a esa prueba. Entonces, a los 15 días, recibo una carta bien extensa de él. Todavía me acuerdo del encabezamiento. Dice, la tengo publicada, ¿no? Querido, admirable y generoso Bedrosian, me pone. Mis amigos se reían, ¿verdad? Pero sí me ponen los signos de admiración que ponías por el estado de ánimo, que le había hecho muy bien la carta. Y empezó a contarme que tenía su nieta está de novia con un chico armenio, y que la experiencia de mi abuelo le había impactado, y que muchos decían que él creía en Dios, porque un personaje de Sobre Eres y Tumbas dice, si no se me aparece Dios esta noche me mato. Y el día siguiente emprende su camino. Entonces, pero decía, había como una mujer, una sirvienta, una cuidadora de chicos, algo, no me acuerdo bien, lo leí hace más de 50 años el libro, pero que tenía alguna idea de fe, ¿no? Sí, así es. Él igualmente se centra en la experiencia, eso es cierto, pero se centra más en la experiencia de este personaje, por eso se lo dijo un cura, que él dice, si me aparece Dios esta noche me mato. Y al día siguiente sigue su camino, quiere decir que algo con Dios pasó, le dijo el cura, ¿no? Y Sábato se empezó a definir a partir de ahí como anarquista cristiano. Ese está documentado, yo lo tengo documentado, que se empezó a definir de ese modo. Yo le contesté y él me vuelve a responder. Qué bárbaro. Y las tengo publicadas las cartas. ¿Están allí en esa página? No, en otra página la de un blog que he mandado a la producción, cuando quieran lo pueden compartir. Pueden buscar por Bedrosian Sábato y les van a aparecer. También una carta extensa donde él me agradece mucho. Realmente era una persona que había sufrido mucho los últimos años de su vida. Perdió un hijo, sí, en un accidente. Y eso lo sumió en una profunda depresión más allá de la enfermedad de la esposa. Sin embargo, pudo sobreponerse, ¿no? Aunque cada vez que pensaba en su hijo realmente era un momento de terrible dolor. Y de Sábato quizá lo que yo siempre rescaté es su espiritualidad. Más allá que él se definía como un anarquista cristiano, hay que ver su concepción de lo que le entendía por cristiano, creo que había una adhesión muy fuerte a los valores cristianos, a la ética sobre todo, y al ejemplo de Jesús. Era una persona que vivía preocupada por la falta de espiritualidad del hombre. Vivimos en un mundo excesivamente materialista, sí, y él creo que rescató, sobre todo en sus últimos libros, Antes del Fin y Resistencia. Y la resistencia, gracias Alex, ese espíritu por el cual vale la pena vivir, ¿no? A pesar del entorno que tenemos alrededor nuestro. Yo no soy nadie para hacer un homenaje a una persona de la envergadura de Sábato, pero el país tiene una deuda monumental con este hombre, por supuesto por sus libros, pero por haber hecho el trabajo sucio de investigar los crímenes de la dictadura y componer con otros ese famoso libro Nunca Más. Es un trabajo que no lo sé de primera fuente, no hablé nunca con ninguno de los que estuvo en eso, pero en reportajes o en comentarios, que les costó muchísimo hacer. Ver lo que el hombre es capaz de hacer en su maldad y buscar nombres y historias. Misteriosamente gente que no hizo nada por defender a aquellos que estaban siendo perseguidos porque estaban muy ocupados en hacer plata aprovechándose de la ley 1050 en el sur argentino, intentaron opacar a Ernesto Sábato. La historia los va a juzgar. La justicia argentina también, y espero que lo haga pronto. Sí, Mario Sábato comentó eso. Le cambiaron el prólogo al libro.
esa edición lamentable que hubo en los últimos años, cambiando el espíritu. Es un trabajo de todos los argentinos, el trabajo de Ernesto Sabato, representa a todos, sí, sí, y no es de una parte en particular. Sí. Entonces lo que vos cuestionás fue cuestionado también por Mario Sabato. Sí, por muchísima gente. Por muchísima gente. Definitivamente. Hemos pasado etapas oscuras y esta fue muy oscura. Saludos de Puerto Madre, Luis Di Filippo. Luis Di Filippo, es una persona que alguna vez tenés que invitar a este programa porque canta. Va a impactar, no. Vas a ver lo que hace, ¿qué hace? Que hace cosas que parece imposible. Mirá. Lo dejo así. Ah. Luis es una de las personas que más admiro y más me ha inspirado a lo largo de los años en la vida. Carlos Britos, los veo desde una chacra en Zárate. Qué buen programa, qué bueno ver gente con tanto talento. A los 53 años sigo viviendo por la letra de este himno. Saludos desde Villa Pehueña, Lagua Lumine. Qué hermoso. No nos dice quién es. Mi sobrino no puede ser porque tiene 46 años. Mi sobrino Natanael, el hijo de Benito, ajá, que está con su esposa dirigiendo el Centro Comunitario Evangélico, la escuela secundaria, allí en Villa Pehueña. Y ahora me dicen que tiene buen Wi-Fi. Qué bueno. Porque cuando lo visité en febrero... Tenía que salir por la montaña, levantar el celular, así. Lo tengo, yo tengo las canciones, soy Miguel. Ya tengo las canciones. Claro, Miguel en vez de ver el programa se fue a buscar las canciones. A... No es justo, no es... Bueno, muchísimas gracias a todos los que están haciendo llegar su mensaje. Hubo un grupo que impactó la vida de muchos que estuvo aquí en mi programa. Y compuso canciones de la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes? ¿El trío? No. ¿Quién? Box Day. Ah, Box Day. Por aquí. Favor, Ricardo Soblé. Claro. Entonces, hay, de golpe hay una canción, y yo la escucho la canción, y digo, ¿esto se la copió a Pablo? ¿O Pablo se la ¿cuál? Copió? Cada cosa en la vida. No, eso es. Eso no es de Box Day. Eso lo escribí cuando tenía 20 años y Box Day no lo conoce. Pero vos sabés que esa canción tiene. El Papa, la primera visita que hizo una iglesia evangélica en Italia, le cantaron esta canción. Yo me quedé helado, me lo mandó un amigo y digo, ¿y esto? Me dice, digo, para mí te equivocaste. Y cuando escucho la grabación, sí, lo recibieron con esto. Resulta que el director del coro en Italia se había estado un año aquí, la había escuchado. Así que es una canción que todavía, compuesta en el año 79. Sí, ¿te pagaron el copyright de esa...? No, ojalá si la cantara Soule le hago así, ¿no? ¿Viste? Que son maestros. Dale, dale. Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante y el presente que está acá. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, también de reír. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Es por eso que preciso que me enseñes a vivir y a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Hermosísimo, hermosísimo. Gracias. Inspirado
el tercer capítulo de Eclesiastés. Sí. Hay un tiempo para cada cosa en la vida. Así es. ¿20 años tenías? 20 años. ¿Te acordás cuando lo hiciste, cuando lo compusiste? Resulta que un amigo me dijo, mira, voy a hablar en la iglesia y quiero que hagas una canción. ¿Y de qué vas a hablar? Me dijo que hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo de nacer, un tiempo de morir, un tiempo de llorar, un tiempo de reír, un tiempo de buscar y un tiempo de perder. Le digo, ya me la diste, no te preocupes. Y me inspiró mucho una lectura de un libro que se llama 40 días junto a la cruz, de Arthur Blessed, que hablaba que la aurora de mañana puede no llegar, ¿no? Que el tiempo es ahora. Ahora. Y eso fue lo que me... ¿Y cuánto te llevó? No, una canción no se crea en 5 minutos, lleva días, semanas, ¿no? Quizás me llevó un mes. Ah, mirá. Sí, lleva tiempo. Los estamos mirando desde Lincoln, Vivi y Fede. Toqué algo al final, bueno, ahora toqué. Todas las noches los veo desde Encarnación, Paraguay. Debo decir que el programa de hoy es muy lindo. Soy Lucía. Gracias, Lucía. Qué lindo su programa. Lo miramos desde Jardín América, Misiones. Otro me dice, soy de Buenos Aires. Priscila de Algarabedián. Lindo verlos y escucharlos a los tres. Saben que han sido y son importantes. Qué grande. ¿Quién es Priscila de Algarabedián? Es una muy querida amiga, hermana de César. Ah, la hermana de César. Claro. Claro. Hija de Marta. Hija de Marta. Bellísimo coro, lo veo desde Rocha, Uruguay. Perdón, lo del coro. Sí, yo no. No, acá no hay coro y menos bello. Sí. Y lo que hay no muy es generosa. Bello. No, es una persona muy generosa. Realmente. Muy generosa. Gracias. Puede ser que la onda se vaya mejorando a medida que se aleja de Buenos Aires. Qué buen trío Pastor tiene. Tiene que grabar un CD. Soy Miguel. Oh, dale, con Miguel bueno, que nos ve y nos escribe. Sí, entendió lo que es el diálogo. Un CD, ¿cómo no? No, yo me sé estas canciones porque en una época estas canciones eran las que se cantaban en las iglesias, en los congresos, en todo lado. Canciones que habían sido compuestas por argentinos y que realmente nos hacían vibrar a todos. Y había dos grandes autores, Pablo es uno de ellos, y el otro Rubén Jiménez. Querido amigo, sí. Juntos sintiendo lo mismo. Exacto. Unidos por Cristo Jesús, caminando sin destino. Y tiene un montón. Señor, tú me llamas por Señor, mi nombre. Señor, tú me llamas por mi nombre. Él estuvo en noviembre, yo estuve de visita en Buenos Aires y dio un pequeño concierto, así que fue una alegría reencontrarnos varios dinosaurios. ¿Ah, sí? y escuchar sus canciones. Sí, yo lo llamé, por favor, venía a mi programa y no tenía un solo rato libre. Puede ser es venganza, porque yo fui profesor de él de matemáticas. Ah, sí. También... Es una de las razones por la que él se dedicó a la música. Sí. También Pancho Martel. Creo que esa época hay que reconocerlo a él, a Roberto Cassino. Hugo, Pancho es... También compositor rosarino de folclore. También Zambrano. Héctor Zambrano. Fue una generación, Roberto Cassino, gente que... nosotros. Zambrano, en la página que yo hago, promociono y hago mensajescristianos.com.ar, puse los dos CD del coro de la Iglesia Bautista de Arroyito. Ajá, o sea que es muy difícil conseguir ese material. Y están allí en la página. Qué bien. Está el que grabé yo en Los Ángeles, el coro ese, el coro de la cruzada con Billy Graham en el año 62, yo era solamente uno de los coristas, corautas, y las dos grabaciones que me lo mandó la gente, las familiares de Zambrano, y están allí, mensajes cristianos, no en la puerta, en la página de la Puerta Abierta, sino en otra página, que no la promociono, pero hay gente que la está buscando y la está usando, están mensajes de Palau, mensajes de Liber, hay un mensaje de Escobar, hay dos mensajes de Fernando Baglioni, un montón de hay mensajes. Hay equipo. Todo lo que me van diciendo, tengo este cassette, sí, viste la gente, vida. Y lo subo. Alguna vez le va a servir a alguien. Seguro. Tú yo no tengo nada porque vos sos joven.
Sí, y aparte no canto, ladro. ¿Qué significa para la familia Che que venga, Pablo? Para tu papá, para tu mamá. Bueno, es casi un milagro, porque la salud de mi papá es muy delicada y cada reencuentro es una gran felicidad. Además, en esta ocasión nos reencontramos también con una de nuestras hermanas más chica que tenemos, que vive también en Irlanda del Sur, así que ¿sí? Después de mucho, mucho tiempo estuvimos todos reunidos. Qué bárbaro. Sí. Sí. Qué linda experiencia. Sí. Sí, mis padres realmente le debemos muchísimo a mi mamá, a mi papá. Sin ellos no seríamos lo que somos, ¿no? Así que agradecidos a Dios por la vida de nuestros padres, de nuestras hermanas, Cristina, Susi, Analía. Con Alex somos muy amigos, aparte de ser hermanos somos amigos, pero realmente todos creo que somos bendecidos por la herencia que hemos recibido de nuestros padres. Es verdad. Esta canción me viene justo para el momento que estoy pasando en mi vida. Anduve muy deprimido últimamente, pero desde ayer el Señor me devolvió la paz y escuchar esta canción me hace comprender que los tiempos de Dios son justos y perfectos. Claudia desde Rosario, Santa Fe. Qué bárbaro, che. Que uno pueda hacer una cosa así y ser de bendición, ¿no? Sí. Se está preparando, me voy a adelantar a decir esto, no sé si se va a cumplir, pero se está preparando un gran concierto para fin de año, debería hacer las previsiones para venir, para celebrar los 500 años de la Reforma. Hay todo un grupo que está presidiendo esto y entonces me han pedido que yo ayude en la confección del programa, ¿no? De todas las ideas que di, no estoy seguro que todas van a estar. Espero que muchas. Si no, me voy a enojar, ¿eh? Con Raúl se alaba especialmente. Pero le dije, mirá, Raúl, esta canción, Déjalo a Dios actuar, tiene que estar. Bueno, gracias. Así que ni se imagina en qué lugar va a ser y ni se imagina la orquesta que va a estar allí, él, ni nadie. Pero me gustaría mucho que como parte de la himnología, porque lógicamente vamos a cantar los grandes himnos, o vamos a recordar los himnos de la Reforma, particularmente Castillo Fuerte es nuestro Dios y todo lo demás, pero insistí en dos, en Déjalo a Dios actuar y Las cosas sencillas de la nueva vida. Voy a hacer mucho énfasis para que esas dos canciones estén. Muchas gracias. Así que si llega a ser, te tenés que venir. Por favor, hace un arreglo para una orquesta sinfónica. ¿Está bien? Sí. Paga algo, aunque sea. Yo te consigo un arreglador, sí, que lo haga. Sí, gracias, Pablo, por venir. Gracias. Pongamos mientras él se despide, sí, pongamos el lugar donde pueden ustedes conectarse con toda la música de él. A ver, fíjate otra vez. Ese es el sitio. ¿Está bien escrito, sí, tu apellido? Sí, está perfecto. Perfecto. Ahí tienen. Déjalo ahí un ratito para que cerca la gente de lo anote. 100 canciones para escuchar y unas 40 pistas para bajarse por intérpretes de Rosalía, que es una clásica, a gente que hace heavy metal como Gabriela Sepúlveda, cantando versiones de otros temas, ¿no? O folclore. Esta chica Sepúlveda, qué bien canta. No, es impresionante. Y hace esa música de, ¿cómo es el grupo? Boanerges es el grupo de ella. Por favor. No, Gaby. Cada vez que vine acá le. David Godoy. Le digo de todo. Cantá cosas lindas. Marcelo Moyo. Escúchame, David Godoy hizo una versión gospel de Enséñame, que te va a encantar, integró coros, mirá, un grupo gospel, o sea, hay mucho talento puesto ahí por los músicos. ¿Está en Buenos Aires? ¿Quién? David Godoy. Sí. Sí, David. Estuvo con nosotros. Ah, estuvo enseñándole al coro hoy, al coro que estaba en el ensayo del coro. Estaba bueno, es un genio él, su hermana Raquel, un talento extraordinario, son chicos de Chaco, pero que el mundo tendría que conocerlos por su talento extraordinario. La última vez que vino Pablo, viví una de las experiencias más fuertes, sí, como pastor. Sí, tremendo.
cuando terminamos y vamos a empezar a orar, nos llaman y nos dicen, está la ambulancia y la policía en la puerta. Salimos corriendo y un chico estaba tirado ahí en medio del salón. Y un milagro que haya estado Pablo, un cardiólogo en ese momento. Y vino Pablo corriendo y se encontró con la enfermera o la médica que no sabía qué hacer. Había médicos ahí, ya estaba. Que no sabía qué hacer. Y bueno, no te sabés la gratitud que tengo porque estuviste no, manejando la situación. Un momento terrible, dolorosísimo. Sí, muy doloroso. Pero gracias a Dios ya la familia está bien. Sí, me escribió la mamá. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, che, gracias, ¿eh? No, quiero agradecerles, mandarles un abrazo grande a mis amigos en Honduras. Algunos están viendo, a Luis Chávez, quizá Guillermo Machi. Y también a mi familia aquí, a mis padres, si están, a mis hermanas Cristina, Susi y Analía. Y mi esposa y mi hija tenían dificultad para ver, pero si llegan a ver la grabación, a Graciela y a Sofi, que son mis grandes ayudas, gracias. Y esto es muy importante lo que acaba de decir Pablo, porque fue una gran tarea de los pastores en aquella época conseguir que finalmente se casara. Y encontró la persona ideal. 24 años de, vamos a cumplir 24 años de casados. Mirá vos. Era el soltero de América. Componía canciones, iba con la guitarrita, pero no tenía novia. Hasta que finalmente, qué alegría, ¿no? Para la familia. Una mujer maravillosa, sí, y sí. Tenemos una hija, 14 años, extraordinaria. Qué bárbaro. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Alejandro. No, gracias a vos. Alejandro, por venir. Cada noche es una experiencia nueva, diferente. Y yo quiero agradecer muchísimo a Pablo por haberse dejado usar por Dios al componer estas canciones. Uno no sabe por qué una persona se pone a componer algo, ¿no? Es un fuego interior, una energía. En este caso nosotros sabemos que era el Espíritu Santo, porque cada una de esas canciones y muchas otras que compuso, a nosotros, a mí personalmente, me marcaron de una manera especial. Así que vaya a esa página que pusimos y escúchenlas, y si baja las pistas, cántelas. Estoy seguro que su vida se va a alegrar y enriquecer como la mía. Gracias a todos, que tengan una buena noche. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios le bendiga.